Libro octavo. Urania, musa de la astronomía. Al tiempo en el que el rey Leónidas combatía en las Termópilas, la flota griega medía fuerzas contra los navíos persas en el Artemisio, liderados por el espartano Euribíades, choque en el que la coalición griega presentó 271 naves. La defensa helena se había plantado tanto por tierra como por mar, pero, por cuestiones del destino, al caer el rey Leónidas, los tres remes griegos también se vieron en desventaja frente a los de sus opositores. Al principio, las embarcaciones persas se instalaron en Áfetas. Los eubeos solicitaron a Euribíades que permanecieran en su isla para que pudieran sacar a sus familiares, pero el espartano no accedió. Entonces, los isleños acudieron con Temístocles para darle 30 talentos, por lo cual Temístocles se dio a la tarea de convencer al resto de los generales para que presentaran combate frente al Artemisio. Los persas enviaron 200 naves para circunnavegar Eubea y tratar de cerrarles el paso a los griegos por el sur. En aquellos momentos ocurrió que se presentó ante los helenos el buzo Esilias de Hesione, que había servido a los invasores y recién había desertado de las huestes hostiles, para informar a los helenos de los planes que los persas tenían. Por su parte, los griegos se mantuvieron en su sitio y al día siguiente optaron por atacar a una flota enemiga que contaba con mejores barcos que los de ellos. Sus oponentes hicieron por rodearlos formando un círculo. La estrategia de los helenos al quedar encerrados fue apuntar con sus proas hacia los enemigos, mientras que sus popas también formaban un círculo, y al iniciar la lucha se fueron al frente, pero no hubo un bando ganador, y al caer la noche regresaron ambos a sus bases. Sin embargo, una terrible tempestad provenida del monte Pelión azotó los bajeles persas amontonando sus naves en Áfetas, y otra más lo hizo en las Ensenadas, donde se encontraba su avanzadilla que recorría Eubea, misma que resultó aniquilada. En ese punto, Heródoto señala que tales acontecimientos se debieron a la voluntad divina para que la flota de los persas se equilibrara con la de los griegos. Al segundo día llegaron 53 naves áticas de refuerzo, llevando la noticia de que los bajeles adversarios habían sido destrozados en las Ensenadas. Al conocer la noticia, la moral griega se agrandó y volvieron a su ataque, esta vez haciéndolo contra embarcaciones de los cilicios, mismos que quedaron destruidos. Pero al llegar el mediodía de la tercera jornada, los persas, encolerizados al ver que una flota menor les causaba grandes problemas, y aunado al enojo que pudiera despertar sobre ellos Jerjes, decidieron lanzar su ofensiva, coincidiendo con la batalla de las Termópilas. Los bárbaros se acercaron al Artemisio, desplegaron sus naves en una formación de media luna con la intención de envolver a los defensores, pero los griegos, sin atemorizarse, se trabaron en combate. El duelo volvió a quedar equilibrado, puesto que las embarcaciones persas se estorbaban las unas con las otras, causándose daños entre sí. Y, después de que ambos bandos sufrieran bajas, se retiraron de nuevo a sus puestos. Los atenienses, al ver que muchos de sus barcos quedaron averiados, decidieron abandonar el Artemisio a la vez que eran informados de la muerte del rey Leónidas. Tanto el paso estrecho de las Termópilas como el acceso angosto que por mar ofrecía el Artemisio finalmente fueron transitables para los persas. Por su parte, los helenos debían buscar un nuevo punto de defensa y pensaban hacerlo en la isla de Salamina o bien en el istmo de Corinto. Ante aquellos eventos favorables para los invasores, Jerjes avanzó sin dificultades hacia el corazón de Grecia, quemando diversas de sus ciudades que se encontraban a su paso. Después de un tiempo, el ejército invasor se dividió en dos partes. Una de ellas avanzó hacia Delfos para quemar su santuario y hacerse con sus riquezas, mientras que Jerjes hizo lo propio por Beocia, y en su ruta incendió Tespias, Platea y finalmente Atenas, que para esos momentos ya se encontraba desierta. No obstante, aún permanecían algunos grupos de personas humildes que no pudieron transportarse hacia Salamina, así que se refugiaron en los templos de la Acrópolis y colocaron barricadas con puertas y diversos leños porque un oráculo decía que no podrían pasar por un muro de madera. Pero su hazaña fue inútil, puesto que los persas les quitaron la vida y quemaron la Acrópolis entera.
En otro tenor, ocurrió que, a la caída del rey Leónidas, los peloponesios decidieron fortificar un muro en el Istmo de Corinto para intentar detener el avance bárbaro hacia Laconia, pues sobre todo pretendían salvar sus tierras. Los atenienses les rogaron que se unieran a ellos en la isla de Salamina para combatir al rival, pero los espartanos se empeñaron en seguir construyendo el muro defensivo. Cleómbroto, hermano de Leónidas, era el encargado de inspeccionar los trabajos. Los laconios no descansaban de día ni de noche con el propósito de ver finalizada la obra. Mientras que los atenienses, que habían llevado hacia Salamina a sus familiares, le suplicaban a los espartanos que se unieran en aquel punto para enfrentarse a los persas. Una vez quemada la Acrópolis de Atenas, los generales de las naves que se encontraban en Salamina decidieron dirigirse hacia el Istmo de Corinto para respaldar a los peloponesios a defender el muro. Entonces fue cuando se presentó Mnesífilo en la nave del general Temístocles para decirle que si abandonaban Salamina ya no habría patria por la que luchar y toda Grecia estaría perdida, por lo cual le recomendó que acudiera con el general Euribíades de Esparta, quien lideraba la flota, para que convocara a una nueva asamblea con el fin de cambiar de opinión y permanecer en la isla. Temístocles así lo hizo, y una vez vueltos a reunirse los generales, externó un largo discurso en el que advirtió que era claro que estaban en desigualdad numérica ante sus rivales, en cuanto a barcos se trataba. Pero, precisamente, aquello les resultaría una ventaja, el salir con pocas naves contra muchas en un lugar estrecho. Pues a los griegos les convenía pelear en un sitio como ese, y si los resultados se manifestaban como lo esperaba, obtendrían una gloriosa victoria, ya que venciendo por mar, lograrían resguardar Salamina y el enemigo no tendría más opción que en desorden dar la retirada. Temístocles tenía como rival suyo al general de Corinto, Adimanto, quien de inmediato pidió que el ateniense callase, porque a su parecer Temístocles no tenía nada que opinar, pues ya era un hombre sin patria, un hombre sin ciudad, haciendo referencia a que Atenas había sido destrozada y él se había quedado sin nación. Temístocles, enfurecido, dijo que hasta entonces Atenas era la ciudad que brindaba el mayor número de naves para enfrentar al enemigo, dando como resultado un total de 180 barcos, y ante el poderío naval de Atenas, nadie se había dignado de vencerlos. Así que volvió a dirigirse al primer general para decirle que si no hacía lo que le proponía, entonces se marcharía con todo su pueblo hacia Siris, en Italia, y dejarían diezmado al ejército griego que no sería capaz de enfrentarse a Jerjes. En consecuencia, Euribíades, temiendo que los atenienses los abandonaran, optó por hacer lo que Temístocles le pedía y presentar batalla en los estrechos de Salamina. Al día siguiente, un fuerte sismo sacudió el mar y la tierra. Los helenos se encomendaron a todos sus dioses y deliberaron que debían ganarse el apoyo de los eácidas y despacharon una nave hacia Egina en su búsqueda. En tanto que los persas colocaron su base en el puerto Falero y en ese punto Jerjes convocó a una asamblea para preguntar si debía presentar batalla por mar. Todos los generales coincidieron en que así debía realizarlo. No obstante, Artemisia, reina de Halicarnaso, a quien Jerjes valoraba, apreciaban demasiado y que escuchaba con atención las sugerencias que ella le otorgaba, resultando una de sus mejores consejeras, externó opiniones contrarias a los anteriores expositores. En primer lugar, Artemisia dijo que el rey no tenía por qué correr riesgos. Luego, recalcó que Jerjes ya era dueño de Atenas, objetivo principal de la invasión, y no tenía por qué enfrentarse por mar contra los griegos, que no había por qué apresurar las cosas y que bastaba que arribaran por el Peloponeso para adueñarse de esas tierras. Jerjes no tomó mal sus recomendaciones, pero decidió hacerle caso a la mayoría y señaló que si su flota se mostró remisa al enfrentar a los griegos en Eubea, era porque él no había asistido al duelo, pero ahora se encargaría de presenciar el evento y por lo tanto sus hombres al saberse observados mostrarían mayor vigor en el combate. Temístocles deseaba que todos los griegos pelearan en Salamina para tener la oportunidad de salvar a su pueblo. Pero tanto los espartanos como el resto de los aliados seguían indecisos. A Temístocles simplemente le quedaba recurrir a su astucia para enganchar en combate tanto a griegos como a persas. Y gracias a él se libraría una lucha naval que jamás se olvidaría, conocida como la Batalla de Salamina.